Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, we are going to start with this new session. Uh, we are in the session number two. Vamos a estar eh, comenzando, ¿verdad? Lo que es la, la sesión número dos. Eh, ayer, pues, hablábamos un poco sobre lo que era las um, las cosas que nosotros necesitábamos hacer en el curso. Eh, We're going to wait for the others, solo vamos a un poco por lo demás. Remember that we are, uh, or we have an attendance list, and I am trying to, to wait for the others because I want um, almost all the participants uh, on the, um, the meeting. Because you know that it's very, very important that you are here, on the meetings or on the sessions, because this is part of your um, job or the progress that you need to, to complete uh, during this uh, month. So, we are going to wait a minute for the others to come to the meeting. And then we are going to begin with the attendance list. Así que vamos a esperar un poco a los demás participantes. Um, and then we are going to begin with the topic that we are uh, going to develop today in this case remember that we are um, learning about the simple present vamos a seguir hablando del simple present vamos a ver un poco más de información sobre el presente simple um, in this case we are going to talk about um, the different kind of verbs that we have in english vamos a hablar de los verbos que tenemos en inglés Um, that are like very very important for the developing of this topic so in this case we are just going to wait for a minute vamos a esperar nada más un minuto para que se conecten los demás luego pasamos la asistencia y comenzamos con nuestro tema de hoy Okay, I guess it's time. Vamos a comenzar con la asistencia. So, in this case, we are going to um, have the attendance list. In this case, we are going to begin with number one: Andrea Marlene. Okay, she's not here. Daniela Beatriz. She's not here. Denis Alberto. Present teacher. Okay, thank you. Erika Alberto. Present. Okay, thank you. Guillermo Baltazar. He's not here. Ismael Ernesto. He's not here. Joel González is not here. Jonathan David, not here. Luis Mario, María Salomé. Present. Okay, thank you. Marvin Rigoberto. Present. Okay, thank you. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Danilo. Pedro Antonio. Walter Alexander, no, nope. and William Alexander, present, okay, thank you very much, six, three, six, okay, okay, <laughs> thank you, thank you, thank you. So, I'm going to share again the document that we were like seeing yesterday. In this document, remember that we have the information that we are going to see in all these weeks. Es el documento que vamos a estar utilizando para trabajar nuestros temas. Eh, aquí vamos a encontrar toda la información necesaria sobre los temas o los diferentes temas del curso. let me put this one like this okay yesterday we were talking about means of transportation or we have just a vocabulary that is related to the topic uh, transportation we were listening also a conversation in which we have different um, words, different uh, forms in which people go to their jobs or uh, different places in town. Uh, we were also listening a conversation between two people that were like putting into practice the information that they have about the uh, transportation. Estuvimos escuchando una, una conversación de personas que hablaban verdad sobre este tema del transporte y que nos ayudaba a nosotros a entender eh, de qué manera podemos aplicar esa información en la vida diaria we have a list of words that we already know what is the meaning in spanish for the different transportations that we already know in this case we don't have the complete list because uh, there are more words but in this case we have the basic ones or the most important we can say it like that tenemos como los más importantes en este caso teníamos este vocabulario pero también teníamos um, en una parte that I think it is not uh, I mean this is not because in this case we have a different part in this case we have another image this is um, es la imagen de la conversación in this case we have something different That is the um, phrases. And in the other tenemos nuestras oraciones. Let me put this one in which we have the statements. And this tenemos unas oraciones de cómo nosotros podemos aplicar esa información. This is the the correct one. That one is just for an example of the images that we have of the conversation. So in this case, we have different words and also we have. Uh, different statements in which we can see how can we use these words in a uh, conversation. Esta es más que todo, ¿verdad? Las oraciones eh, que nosotros podemos utilizar para hablar sobre eh, los transportes, ¿verdad? Cómo podemos aplicar esa información cuando estamos hablando en inglés. In that case, when we were like. Um, Listening the conversation, we have like a very basic topic or very basic information in which they were like using the words or the different forms in which we transport um, to our jobs to make a conversation. Es bastante sencillo, ¿verdad? Agregar ese tipo de información a una conversación. En este caso, nosotros tenemos 10 oraciones diferentes. Bob uses the van for picking up groceries. Bob usa la camioneta para ir a recoger las compras. In which context we can use that phrase? Well, we are talking um with someone. In this case, we can say that we are talking with uh, his wife. Tal vez estamos hablando con su esposa. We are like making a conversation and then she said, Ah, but Bob uses the van for picking up the groceries. Because it's um foster and uh, we buy a lot of things because of the children, something like that. Podemos ir agregando esa información según la necesidad que nosotros tengamos. Another one, uh, do you know where I can get a taxi? ¿Dónde puedo conseguir un taxi? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? That is a question that we need to know how to apply in a, a daily life conversation. When we are traveling to another country, in this case, uh, we need this kind of information. why because we need to use this kind of transportation on that place because we are not eh, very familiar with the location the streets or something like that así que este tipo de eh, preguntas nos ayudan a nosotros cuando estamos fuera de nuestro país y podemos hacer este tipo de preguntas a gente extranjera a la cual pues le vamos a, a preguntar verdad dónde podemos obtener este tipo de transporte Ya que necesitamos movernos en la ciudad. And we have a lot of things that we can eh, say about this topic. But then we were talking about the next topic, that is the simple present. That is this one. In this, we just have the review of the verb to be and the pronouns. Aquí solo teníamos eh, lo que es el review. O eh, we can say like el recordatorio, ¿verdad? del uso del verbo to be y de los pronombres que tenemos en inglés. And in this case um we have this information. We have the different pronouns, uh, how many people are we using for these pronouns? Uh, what is the verb to be that we use for each one? And also we have different examples. Aquí veíamos nosotros cuáles son los pronombres, qué significan en español, de cuántas personas estamos hablando, qué forma del verbo to be eh, se aplica con cada uno de ellos. Y también veíamos un par de ejemplos, cómo podemos hacer oraciones simples con esta información. Básicamente, con tener el pronombre y el verbo to be, ya tenemos la mitad de nuestra oración. Luego, simplemente le agregamos algo extra. Y completamos. Así como tenemos en los ejemplos. I am a teacher. You are my friend. She is my classmate. He is hungry. We are students. You are doctors. And they are my sisters. Es información extra, ¿verdad? La que nosotros le vamos a agregar. En este caso no vamos a trabajar uh, with verbs uh, that have ing forms, because that is another kind of structure son estructuras diferentes, así que en este caso no vamos a trabajar con las ing, que a veces es como um, something like temptation, es como una tentación de, de usar, verdad? Estas formas del ing con eh, con estas estructuras, but in this case it is not the the case eh, because we are using just the simple present. Solo estamos utilizando el presente simple. Now, talking about the simple present, we are going to explore the different forms that we have about the uh, verbs. Vamos a hablar de los diferentes tipos de verbos que nosotros podemos encontrar en el presente simple. Now, um, in this case, you know that when we are uh, talking about present, we are talking about this. Actions that are happening in this moment. Estamos hablando de cosas que pasan en este momento. Por eso estamos hablando de lo que es el presente. Ahora, cuando hablamos de presente, we have different forms or making uh, statements. We have the positive ones, we have the negative ones, and we have the questions. Uh, for these topics, we are going to use the three elements that we have on the simple present. Vamos a utilizar los tres elementos, el positivo, negativo y la pregunta. Usando irregular and regular verbs, vamos a utilizar estos dos tipos de verbos. I can imagine that you have some information about the regular and irregular verbs. Creo que ya conocemos un poco sobre lo que son los verbos regulares e irregulares, por no decir que ustedes ya tienen conocimiento sobre esto, ¿verdad? Que me imagino que a ser el caso eh, vamos a ver la diferencia verdad entre algunos verbos regulares algunos verbos irregulares y cómo podemos hacer nosotros para determinar que esos verbos que están ahí o esos verbos que estamos viendo son regulares e irregulares And in this case I'm going to share with you a document in which you are going to see all of these verbs Sí les voy a mandar como un documento extra, eh, porque ayer les estaba comentando que simplemente vamos a tener nuestro enlace de este documento que ustedes tienen en pantalla. No lo van a descargar, simplemente entran al enlace, acceden a toda la información y se va actualizando. No necesitan descargar nada. Ustedes se meten todos los días si quieren y van a encontrar la información nueva que vamos agregando todas las noches. Ahora. El que yo les voy a mandar, el documento que yo les voy a mandar, ese sí es para uso de ustedes. Eso no es necesariamente del curso, sino que es un documento extra donde ustedes van a encontrar los verbos regulares e irregulares. Because we have a lot of verbs. Eh, and in those lists, in some cases, we have the Spanish meaning, el, el, el significado, ¿verdad? O la traducción al español. Tenemos el verbo en forma base, tenemos el verbo en pasado, different things that we can use for those um, verbs. So, in that case, I'm going to share with you the list of regular verbs and the list of irregular verbs. Now, the first thing, what is a verb in this case? ¿Qué es un verbo? Who knows what is a verb? ¿Quién sabe qué es un verbo? An action. Oh, very good. It's an action. And that action, you know, that we perform a lot of actions. Nosotros hacemos, verdad, un montón de acciones durante el día, durante la noche incluso. So, in that case, you can imagine that we have a lot of actions um, when we are like uh, talking about the things that we perform or the things that we do. Entonces, si ya sabemos que los verbos son acciones, podemos imaginarnos la cantidad de palabras que nosotros tenemos en esas listas. So, in that case, we have a lot of things and in this case or in this session, we are just going to mention a couple of verbs. Solo vamos a mencionar un par de verbos, nada más para ir recordando cuáles acciones, ¿verdad? O cómo se dicen esas acciones en inglés. Um, in that case, uh, what is the difference between the regular and the irregular verbs? ¿Cuál es la diferencia? Well, in this case, we can see the difference when we are like using the past. Vamos a ver la diferencia, ¿verdad? De nuestros verbos regulares con nuestros verbos irregulares. Cuando Utilicemos el pasado. ¿Por qué? Porque en el caso de los verbos regulares, vamos a, a ver algo bien particular. En el caso de los verbos regulares, cuando van en pasado, solo les agregamos en muchos de los casos ED al final. And that's it. Simplemente se le agrega ED y ya tenemos nuestro verbo en pasado. But what is the difference with the irregular verbs? cuál es la diferencia en el caso de los verbos irregulares estos cambian su forma cuando están en pasado hay muchos que cambian hay otros que se mantienen igual verdad la escritura but with the context we uh, can notice that they are irregular? Now, I'm going to show you a short list of regular verbs. Vamos a ver una pequeña lista de verbos regulares con su traducción al español para irnos acostumbrando, ¿verdad? Um, what is the meaning or what is like the action that we are performing in this, um, in this verb? So, first one regular verbs. We are going to make a list. Like this, okay. We have the first one. I think that we are going to do this one in English first. Then we are um we are going to add the Spanish meaning. Vamos a hacerlo primero totalmente en inglés. Luego le vamos a ir agregando nuestros um nuestra parte en español. So we have the first one that is accept. Then we have add, admire. Admit Alert Answer Arrive Ask Approve Attend Bake Bottle Behave Belong Blink Book Barn Calculate Call, carry, collect, command, compare, confess, connect. Count, cross, deliver, describe, deserve, <coughs> destroy, develop. disappear discover divine dream and dress Okay, we have this list. Aquí está esta lista. Vamos a ir viendo qué significan estos verbos. En español. pero first, let me see. Primero, uh, para los que entraron um, hace unos momentos, si pueden escribirme sus nombres en el chat, por favor, para poderles pasar lista. Ya que la lista ya se pasó, así que para los que han entrado un poco tarde, pueden escribirme su nombre. Yo paso la lista porque es importante tomar lista, ¿verdad? de los participantes de cada una de las sesiones. Todo el que vaya llegando en estos momentos o hace unos momentos, necesito que me escriban sus nombres para poder pasarles la asistencia. Let's see, I have a Guillermo. <laughs> Buenas noches, Daniela Beatriz, okay, Ismael Ernesto, Noé Danilo, okay, en Thank you. Thank you very much. I have your names here to apply on the attendance list. Okay, I was saying, we have this information here. Aquí tenemos nuestros verbos regulares. Primera parte, verbos regulares. And in this case, we are not going to talk about the past or the past form of these verbs. because we are talking about this simple present, no vamos a ver el pasado de estos verbos ya que estamos hablando simplemente de lo que es el presente. Now, in this case, we are going to write the Spanish part. Vamos a ver la parte en español. The first one is very easy, accept. It's almost the same in Spanish. Se parece mucho en español, aceptar. Then Ah, agregar. Then we have admire, mm, kind of the same thing, admirar, admit, admitir, ah, muy parecido, alert, también bastante parecido, alertar. Answer, contestar o responder. So in this case we can have like this. Arrive. Llegar. Ask preguntar. Preguntar. Se está hablando de una pregunta. Can I ask you a question? Puedo hacerte una pregunta approve aprobar attend asistir bake hornear battle luchar Esta es una lucha behave in this case comportar belong, pertenecer. blink, pestañear. book, podemos decir nosotros, ah, esa palabra yo la conozco. book, se refiere a un libro. Mm, no, in this case we are not talking about book. why? ¿Por qué no hablamos de libro? Porque no estamos hablando de un nombre. Y libro es un nombre. Y en este caso estamos hablando de verbos. En este caso, book significa reservar. Burn, quemar. Calculate, calcular. Call, llamar. Carry, cargar. Cargar, pero no estamos hablando, ¿verdad? De, ah, voy a poner a cargar mi celular. That is another thing. Eh, esa es otra palabra. Aquí es cargar, ¿verdad? Levantar algo. Collect. <laughs> Coleccionar o también recoger. Next one, command. Esto es comandar o mandar simplemente. Compare, comparar. Confess. Aquí es confesar, casi lo mismo. Connect. Aquí es a uh, conectar, ¿verdad? Hacer una conexión. Count, contar. Cross, cruzar. Deliver, que ya hemos escuchado nosotros los delivery, pero en este caso es deliver, que es entregar. Describe, describir. Deserve, es merecer. Destroy, destruir. Develop, desarrollar. Disappear, desaparecer. Discover, descubrir, divide, dividir, dream, soñar. And the last one, dress. Ah, un vestido. You are talking about a dress, a piece of clothes. No, um, we are not talking about clothes. En este caso, no estamos hablando de un vestido porque, obviamente, así como lo dijimos con el libro, no es un nombre. Esto estamos hablando de verbos. Entonces, si decimos que esto es un verbo, ¿a qué se refiere? Well, in this case, in Spanish, this means vestir. Vestir. Wear también es vestir, pero se utiliza más como para usar algo. Now we are going to see some examples of these verbs. Number one, um, I accept my destiny. Acepto mi destino. Um, I like to confess. Me gustaría o oh, quiero confesar, ¿verdad? I divide the sandwich. Dividí el sandwich. Ahora, si nos fijamos, vamos a ver como las diferencias. Diferencias. En el caso de las oraciones con el verbo to be. En caso, in this case we are to have verb to be or verb be. En oraciones con el verbo to be, ¿cuál es nuestra estructura? Okay, in this case, the structure is pronoun plus be, I mean be plus complement, and that's it. En esta parte del pronombre también podemos poner subject. Aquí utilizamos los sujetos, ¿por qué? Porque podemos poner nombres propios en lugar de los pronombres. ¿Cómo así? Well, let's see. Vamos a empezar con el I. Utilizamos pronombre I, mi complemento, mi forma del verbo to be, am. Um, I am the president soy el presidente. Ahora, yo quiero hablar de tú, de pronoun you. But in this case, um, I can use you because I am just saying that you are something. Por ley yo utilizo you. You are my teacher. Tú eres mi maestro o maestra. Ahora He or she. En ese caso del he or she, aquí puedo utilizar nombres. Eh, Dana is, porque acuérdense que estamos hablando de tercera persona singular. Dana representa al pronombre she. Dana is my mother. Dana es mi madre. Carlos. Que representa a he, is, porque es el verbo eh, que le corresponde o la forma del verbo que le corresponde, very tall, muy alto. That's it. Ahí tenemos nuestras oraciones. Y en el caso de que queramos escribir, por ejemplo, ellos, en lugar de poner they, podemos poner los nombres. Marcos, Pablo, and Diana are in my house right now Marcos, Pablo y Diana están en mi casa en este momento. ¿A quiénes representan estos tres nombres? A ellos. They. Entonces podemos cambiar nuestros pronombres por nombres propios. Ahora, en el caso de los verbos, cuando estamos hablando de verbos regulares e irregulares, no necesitamos agregar el verbo to be. Ahora, si es en pasado, pues ni modo, vamos a utilizar el verbo to be en like was and where. Y si estamos hablando del verbo to be como en presente, como lo estamos haciendo, pues vamos a tratar eh, o trabajar el is, el am y el are. No el verbo to be como tal, sino sus derivados. A menos que el verbo, to, el verbo be como tal sea nuestro verbo eh, base, ¿verdad? En este caso. So, en este eh, tipo de statements, ¿cuál es la estructura? Well, it's almost the same, but not the same. Se parece, pero no es lo mismo. Igual, pronombre. Or subject. Then we have verb. Y aquí entra. O verbos regulares. O verbos irregulares. Plus complement. Y ahí están nuestras oraciones. Vamos a ver un ejemplo. Utilizando, ¿verdad? La lista que ya tenemos. Mm. Here, arrive. Ahora, en este caso, como es tercera persona, yo tengo una regla de que a los verbos, cuando se usa la tercera persona, yo le agrego S, ES. IES al final. Now. En este caso, nuestro verbo quedaría He arrives on time. Él llegó a tiempo. Eh, Marta, let's see. Book. Aquí, books. S. Books a room in my hotel. Marta reservó una habitación en mi hotel. Mm. They call my mother in her birthday. Ellos llamaron a mi madre en su cumpleaños. I mean on her birthday. Okay, like this. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo nos pueden quedar estas oraciones. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad. But why? ¿Por qué vamos a hacer una actividad? Because we need to know how to apply this information. Vamos a utilizar esta lista que está por acá, de estos que están por acá. I'm going to, let me see if I can move this one. Vamos a moverlos para acá. Uh, like this. We are going to take this one out. Like this. And I think, nah, yes, like this. They are not all of them, but we have a, a big part of the verbs. Tenemos de estos verbos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de escribir dos oraciones en el chat. En la parte del, del chat vamos a escribir dos oraciones y yo las voy a colocar en la parte de abajo de nuestro documento. Van a ser dos utilizando eh, la segunda estructura, que es esta de acá. Esta. I'm going to mark this one. With yellow. Así. Pronombre o sujeto con el verbo, en este caso regular, ahorita no hemos visto irregulares, y un complemento. Eso es todo lo que necesitamos. Tres cosas. Subject or pronoun, the verb, and the complement. That's it. Solo necesito un sujeto, un verbo y un complemento y ya tengo mi oración. Simple como eso. Recuerden que tampoco nos vamos a meter en la parte de lo que son los... Eh, gerund o los ing, en los gerundios no nos metemos todavía, eso es para después. Así que tratemos de hacerlo con los verbos así como aparecen en el listado. I'm going to give you, let me see, what time is it? 41 like five minutes, 46 Cinco minutos para que pensemos en nuestra oración y lo coloquemos. Antes de que sean las 8:46, ustedes ya tienen que haber escrito sus oraciones en. El chat. Yo voy a estar tomando nota de los participantes. So, we are going to have five minutes right now to complete the activity. Dos oraciones por cada uno de ustedes. Los colocamos en el chat y yo los coloco en el documento. So, let's go to the activity. Así que vamos a la actividad right now. If you have some like or you want to ask something, you can do it. Si necesitan preguntar algo, si necesitan ayuda, ustedes no duden en encender su micrófono y preguntar, o incluso en el chat lo pueden hacer si ustedes no se sienten cómodos todavía con encender su micrófono y contestar. Pero recuerden: ayer se los decía a los que entraron a la sesión, la mayoría de ustedes tienen que tener, o por lo menos todos ustedes tienen que tener encendidas sus cámaras en lo que son las sesiones para que quede constancia, ¿verdad?, de quiénes somos los que estamos dentro de las sesiones. Otra cosa, también la participación es muy importante para el proceso de, eh, de nuestras sesiones, ¿verdad? Entonces, ya saben cuáles son algunas de las reglas para las sesiones. So, five minutes. Um, 846, remember, 846. I have some of the answers right now, but we're going to wait. Vamos a esperar a que la mayoría conteste para ir leyéndolas y también escribiéndolas. So, let's go. okay it's time um, i'm going to read the statements but at the same time i'm going to write them on the document so you can see um, like the things that i am going to change to some of these statements vamos a ir viendo algunas oraciones a las que se les va a ir cambiando algunas partes eh, más que todo en el caso de agregarle S o S, ¿verdad? Porque acuérdense que esto es más que todo para tercera persona. En el caso de que usted le haya escrito, ¿verdad? S o S a su verbo y no corresponda al pronombre específico, yo se lo voy a ir arreglando. Usted va a ir viendo la diferencia, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Tenemos aquí: She burns the cake. Muy bien, está. She burns the cake. Okay, vamos a tratar de hacerlo un poco más grande para que todos veamos esta parte. Like this. Vamos acá. Okay. She burns the cake. Now, my father cross the river. My father crossed the river. En this case, aquí no es, uh, se lleva s, pero no significa que esté siguiendo la regla. Básicamente, ¿verdad? Nosotros le agregamos algo extra porque estamos hablando de él, my father, he. Y tenemos que agregar la regla, ¿verdad? De la tercera persona. So, in that case, we are going to change a little bit of things. This one, I call my friend. Aquí no necesito agregarle S porque estoy hablando de yo. En el caso de hablar de yo, de tú, de nosotros, de ellos, de ustedes, esa regla no se aplica. Solo se aplica para él, ella y eso. En este caso, no es necesario agregarle S. Next one. I bake a delicious cake. Ok, I bake a delicious okay very good um she connects the computer to charger it okay she connects but in this case i'm not going to add the d, d in this moment she connects the computer <coughs> to charger it to church, okay. She attends. Aquí sí agregamos s porque estamos hablando de tercera persona. She attends the class, la clase. My sister bakes. Estamos hablando siempre de ella. My sister bakes a cupcake. Okay, very good. He baked the cake. Aquí hablamos de él, le agregamos ese. He bakes the cake. My brother connects the PlayStation, okay? My brother connects the PlayStation But in this case it's like we are using like the name of I call to the hospital okay Aquí en esta I calls no I calls is I call my father <coughs> Llamo a papá. I admire. No le agregamos S porque utilizamos el I. I admire my friend. Admiro a mi amigo. Ok. Next one. I ask. Aquí le vamos a quitar el ED porque no lo estamos utilizando en pasado. I ask you a question. Te hago una pregunta. I call. Again. I call. Nada, nada más así. I call the police. That's it. Next one. My dad. Aquí le vamos a cambiar el pasado. Porque aquí están diciendo. My dad brought dinner. Mi padre compró la cena. Pero no estamos utilizando todavía el pasado. Es bueno que ya vayan ustedes verdad acostumbrándose al uso del pasado, pero en este momento es not like this. My father or my dad buy the dinner. Ah, I mean buys in this case. Dinner like this. Sixteen. She develops. Aquí sí llegamos con la s. She develops a program. Next one. I cross the street. She is cooking. Okay. In this case, we're not going to. Ah, the next one. You belong here. <laughs> En esta de she's cooking no lo vamos a agregar como oración del eh, presente simple porque ya estamos utilizando ing y eso ya es parte de otra estructura. En este caso she cooks um, fish. Ella cocina pescado. But in this case she's cooking is not part of this structure. He counts his money. Okay. He counts his money. Very good. She bakes a cake. She bakes a cake. Manuel collect cars, okay? I arrive no nope. I arrive. I arrive to Barcelona. Nope. He calls her mother. Okay, that's good. He calls her mother. Okay. Aquí tenemos la mayoría de oraciones. But first, thank you very much for the participation. Muchas gracias a los que participaron en la primera actividad. Ahora, eh, hay muchos que no los uh, no los trata como que los estamos hablando en pasado. But in this case, we're not going to change that kind of uh, statement. Aquí, cosas importantes que tenemos que recordar. Primero. Si yo estoy utilizando los pronombres, pues tengo que fijarme bien, ¿verdad?, en cuáles son las formas de los verbos que yo voy a utilizar. Eso, pues, con el tiempo lo vamos a ir eh, cambiando y lo vamos a ir mejorando. That is not a problem. Another thing, siempre que hagamos una oración y al terminarla, obviamente, sabemos que ahí se termina nuestra idea, siempre, siempre le vamos a poner punto. En español es muy importante, ¿verdad? También lo, de los signos de puntuación, pero en inglés sí tiene que ir por ley, ¿verdad? Cuando terminamos una oración, le ponemos punto. También iniciamos con mayúsculas, si estamos hablando de nombres propios, de nombres de ciudades, de nombres de los días, de los meses, uh, iniciamos con letra mayúscula. So, in that case, we need to um, begin the words with capital letter. Then we have to write a period at the end of the statement. Son cosas, ¿verdad? Que a veces eh, se nos pasan por alto. Eh, tanto en español como en inglés. This is not like just for English. Pero en este caso sí, hay cosas diferentes más que todo eso de los, um, de los días, ¿verdad? De los meses, en los que eh, también se les agrega inicial mayúscula. Eh, en español no lo hacemos, no le ponemos, ¿verdad? los nombres inicial mayúscula a los días ni a los meses, pero en inglés sí, sí se hace. So in that case, we need to like be very careful with that. Ahora con algunas de las oraciones, como ya decíamos, al agregar ing ya nos estamos metiendo nosotros en el parte del gerundio. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, because you know that we have um, different tenses in English. Tenemos tres tiempos en inglés: the past, the present, and the future. And each of these has four parts. Cada uno de ellos tiene cuatro partes diferentes. And in this one, we uh, have just the simple present, but then we are going to talk about the present perfect, present continuous, que el presente continuo es donde nosotros vemos verbos con ing, y tenemos también el eh, presente perfecto continuo, ¿verdad? Que son varias estructuras. Pero en este momento no estamos hablando de estructuras, sino que simplemente eh, talking about something simple. Um, ahora in this moment you have a question you have something that you want to say, hay alguna pregunta, algo que quieran decir, algún aporte. Mis buenas noches. Yo buenas noches. fíjese que yo tenía problemas de conexión y entre mm -hmm. tarde. No okay. sé si me podría agregar a la lista. Ah, uh, let me uh, see. Let... Give me your name, please. Andrea Méndez. Okay. Andrea Méndez. Okay. I have you. Gracias. Um you're welcome. Siempre que tengan algún tipo de problema con su conexión o por su trabajo, I don't know, different things. Eh, siempre que pase una una cosa como esa, usted, pues, eh, eh, lo ideal sería que usted pues haga lo mismo, ¿verdad? Decir, ah, fíjese que yo entré. Pero si no, usted puede dejar un mensaje en el chat y yo voy a estar revisando, ¿verdad? Y me pone su nombre ¿eh? y yo los voy anotando en la lista para que no tengan problemas. Um, con esto de los del conteo de minutos o del conteo de días que ustedes están entrando a sus sesiones. So, tell me, I don't know if you want to say something else. Una consulta. Dígame. Eh, el link para estar ingresando lo estarán mandando por el grupo en WhatsApp o no lo estarán mandando diario porque anteriormente en el módulo anterior lo mandaban diario. No, en este caso, como ustedes ya tienen el código, ¿verdad? Para entrar a la reunión, siempre va a ser el mismo. Todos los días se va, se va a estar entrando con ese mismo código o si ya tienen el enlace, se va a estar entrando con el mismo enlace a la reunión. No se va a cambiar, siempre va a ser el mismo. something else algo más antes de terminar oh, teacher. okay okay very good thank you for coming gracias por eh, venir verdad gracias por su tiempo we are going to end the session here and we are going to continue with the different topics that we have for this week Tomorrow, so have a really good night and see you tomorrow. Good night, to you. night. Good, night. night. good night, good night, good see you tomorrow.